Y ese fue el intro de Pokémon Cristal. Yo soy Zach Marlon, el día de hoy les vengo trayendo un Let's Play, mi primer Let's Play. Bueno, quise hacer un Let's Play de Pokémon porque bueno, hace poco lo he jugado. Casi lo termino, no lo he llegado a terminar. Y bueno, espero terminar este juego, este Let's Play muy rápido. Bueno, pienso hacer este Let's Play de unos por lo menos 40 capítulos o menos, si se puede. Cada Let's Play durará 10 minutos y bueno, vamos a avanzar ya rápido. Velocidad de texto 3, o sea, velocidad de texto rápido hay que ponerlo. Y bueno, ya comencemos el Let's Play. Juego nuevo. Eres un chico, una chica, chico. Eso, quieras. Decime la hora. Son las 3:50, pero yo voy a poner 4, porque bueno, ya casi van a ser las 4, así que voy a poner las 4 en punto, 0 minutos. 4 en punto, caray, me he quedado dormido. Hola, persona, por la espera. Estás en el mundo de los Pokémon. Me llama pero me llaman Profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. La gente y los Pokémon conviven, ayudándose unos a otros. Algunos juegan con los Pokémon, otros luchan con ellos. Mejor dejaré de hacer esta voz porque bueno, esta voz está medio rara. Hablaré con mi propia voz. Pero aún hay muchas cosas que no sabemos. Quedan muchos misterios por resolver. Por eso estudio a diario a los Pokémon. ¿Cómo has dicho que te llamas? Listo, voy a ponerme mi nombre. Marlon. Vamos a poner minúscula. Yo. Pones Marlon. Listo. Marlon, perfecto. Marlon, prepárate. Tu propia historia, Pokémon, está a punto de empezar. Te divertirás y te enfrentarás a duros desafíos. Te espera un mundo de sueños y aventuras con Pokémon. ¡Vamos! ¡Nos vemos! Listo, y bueno, salimos de nuestra casa y acá hablamos con nuestra madre. Ah, Marlon, nuestro vecino, el profesor N, te estaba buscando. Dijo que quería que le hicieras un favor. Ah, casi se me olvida. Ya han traído tu Pokégirl de taller. Aquí tienes. Marlon recibió Pokégirl. El Pokémon Girl, o solo Pokégirl, es básico para un buen entrenador. Ah, falta el día de la semana. No olvides ponerlo. ¿Qué día es hoy? Bueno, hoy es día martes. Perfecto. Martes. Sí. ¿Es horario de verano? No, es invierno. Sí, espérense un ratito. Quiero ponerlo. Quiero coordinar un ratito. Espérense un ratito. Bueno, aquí estamos de nuevo. Bueno, voy a ponerle 4 y 2. No sé si ponerle 4 y 2, pero bueno, lo voy a dejar en 4 y 2. No sé si hasta ahora aparecen pampis, porque yo quiero coger un pampi, pero bueno, no sé. Somos 4 y 2 PM, por eso no sabía si ponerle esa hora o no. Bueno, pero ya, vamos a poner esta hora igual. Ojalá que a esta hora aparezcan pampis. Quiero que otro un pampi. ¿Sabes cómo usar el teléfono? Sí. Recuerda que hay que... Ah, no me interesa lo que diga. Vamos a elegir nuestros Pokémon. Quiero decirles que yo usualmente no les pongo nombres a mis Pokémon, pero ya que es un Let's Play, y para hacerlo un poco más divertido, le pondré nombres, pero a mí nunca me ha gustado poner el nombre. No sé a ustedes. Y bueno, acá hablaremos con nuestro rival y nos pegará. Así que este es el famoso laboratorio del profesor N. ¿Qué estás mirando? Quiero decirle de paso unas anotaciones sobre este rival. Que este rival tiene las mismas características que tiene Paul. Igualito, solamente le interesa el poder. La única diferencia es que Paul siempre gana y este para perdiendo cada rato. Es decir, yo creo que es el único juego en el que nuestro rival no gana medallas. Creo que nosotros ganamos las medallas antes que él, así es. Creo que nosotros tenemos más medallas que él siempre, y por eso es que él se molesta mucho. Y bueno, es un rival un poco con las mismas características de Paul, pero bueno, es débil. Es igual a amargo y todo como Paul, pero es débil nada más. Él le interesa el poder, pero bueno, así tenga Pokémon fuertes, nosotros siempre le ganaremos. Es por eso que bueno, él es débil.
y ahorita él se va a robar el Pokémon que nosotros elijamos. Por ejemplo, si yo elijo a Totodile, él se va a robar a Chikorita, ya que Chikorita tiene la ventaja contra Totodile. Es bien astuto. Si se dan cuenta, él está viendo por la ventana. Eso quiere decir que está viendo qué Pokémon vamos a elegir, y próximamente él va a ver qué Pokémon tiene la ventaja contra mi tipo que voy a elegir. Y acá venimos con el profesor Oak. Perdón, con el profesor Elm. Me estoy equivocando. Profesor Elm. El profesor Oak es de la edición amarilla. Marlon, aquí estás. Tengo que pedirte un favor. Estoy llevando una nueva investigación. Pokémon, en este momento, me preguntaba si podrías ayudarme, Marlon. Mira, estoy preparando el discurso que daré en una conferencia, pero hay algunas cosas que todavía no llego a comprender. Bueno, necesito que cuides de un Pokémon que capturé hace poco. No, pero por favor ayúdame. No, pero por favor ayúdame. Bueno, ya que tanto insiste, la voy a ayudar. Gracias, Marlon. No sabes cuánto te lo agradezco. Cuando haga público mis hallazgos, habremos ahondado un poco más en los misterios que rodean a los Pokémon. Con toda seguridad. Oh, vaya, tengo un email. Vale. Escucha. Conozco a alguien llamado el señor Pokémon. Investiga cosas extrañas y le entusiasman sus descubrimientos. Bueno, pues me ha enviado un email diciendo que está pasando algo. Qué raro, ¿un email? Y que yo sepa, ahora está de moda el Facebook, no el email. Bueno, el Facebook, el Messenger, bueno, ya. A ver, un email dice que le ha enviado. El Messenger ya pasó de moda, bueno, pero bueno. A ver, recordemos que este juego es de 1900 o 2000, no me acuerdo de qué año lo sacaron este juego. Pero bueno, ya. Hablando de este punto, este juego es muy antiguo, así que bueno, sigamos. Es interrogante, pero estamos ocupados con la investigación. Espera, ya sé. Marlon, ¿puedes ir por nosotros? No quiero ir. Quiero que cuides de uno de los Pokémon que hay dentro de las Pokéballs. Esos Pokémon nunca han tenido un compañero, Marlon. Venga, elige. Antes que elegir, bueno, sé que algunos tienen preferencias por Pokémones. Por ejemplo, yo tengo preferencia por Cyndaquil, pero el que más me ha servido es Totodile. Totodile es el Pokémon que más me ha servido. Pero venga, miren, Cyndaquil evoluciona a nivel 14, o sea que es el Pokémon que más fácil es entrenarlo. Chikorita evoluciona a nivel 16, que también es un poco normal, te ayuda mucho gimnasios. Y Totodile es el más poderoso, pero evoluciona a nivel 18. Vale, veamos. Yang, que po. Vale, elegiré al que está acá. No importa qué Pokémon sea. ¡Wow! ¡Chikorita! Bueno, pues eligiremos a Chikorita. Me salió en Yang Genpo. ¿Quieres a Chikorita de Pokémon tipo hierro? Sí. Bueno, ya vamos a Chikorita. No me interesa Chikorita. Vamos a seguir entrenando a ver si no está Chikorita. ¿Le das un moto a Chikorita? Sí. ¿Qué mote le damos? A ver, primero lo voy a poner. A ver, minúscula. Ahí está, le vamos a poner Tommy. Un nombre super Tommy. Y vamos, Tommy. Vamos, Tommy. Perdón, esa no era una I, era una L. Aquí está la I. Tommy. Es un gran nombre, Tommy. No soy tan bueno para ponerles nombres, pero bueno, ahí está Tommy. Creo que con ese nombre está bien. Ajá. Y acá no nos interesa lo que nos diga. Iré viendo cuánto tiempo ya llevo grabando. A ver, ya llevamos 10 minutos con 4. Con 6, así que bueno, creo que aquí ya terminamos la guía por hoy. Marlon, a todo el número de Aaron. Bueno, ya, si tu Pokémon resulta dañado, debe curarse con esta maquinita. Úsalo siempre que quieras. Marlon, cuento contigo. Gracias. Y acá nos darán unas pociones este ayudante que está acá. Marlon, quiero que tengas esto por el rescate. Marlon recibió poción. Una poción, tan solo una. Recordemos que en la edición amarilla, la edición azul y la edición roja se tenía la poción mediante la máquina, la PC. Y bueno, tú tenías que sacar la poción de la PC, pero esta vez en esta edición te lo dan. Y creo que acá sigue viendo. A ver, veamos. Así que este se lo vamos al laboratorio del profesor Aaron. ¿Qué estás mirando?
Yo ya tengo mi Pokémon y él no tiene. Bueno, creo que acá termina el episodio, digamos. El primer episodio de Pokémon. De Pokémon Cristal. Antes de irnos, vamos a ver nuestro Pokémon. Siempre, casi antes de irnos, veremos las estadísticas de nuestro Pokémon. Veamos cómo está Tommy. Vale. Mientras acá estamos en descanso, le voy a subir unos cuantos niveles a Tommy. Y así que en el próximo Let's Play continuaremos desde acá. Pero bueno, yo voy a aprovechar y subirle algunos niveles. Y bueno, en el próximo capítulo ya vamos a ver qué tanto le hemos subido de nivel a Tommy. Yo quiero subirle un nivel 8 por ahora. O 10 si se puede, bueno. Pero yo me quedaré entrenándolo un rato. Bueno, veamos, a ver. Espero que les haya gustado el primer capítulo de mi nuevo Let's Play. Ya saben, suscríbete al canal de Zach Marlon. Subiré más Let's Play. Puedes mandar tus sugerencias por mensaje privado, por comentarios. También puedes sugerirme juegos. Puedes sugerirme trucos acá. Bueno, no quiero games. No quiero hacks. No quiero hacks que me sugiera. Pero sí me puedes sugerir trucos para entrenar. O sea, algunos lugares para entrenar muy rápido a tu Pokémon. Y todo eso. Me pueden sugerir Pokémon si quieren ustedes. En los comentarios también pueden sugerir qué Pokémon quieren que yo atrape. Ya saben que este es un Let's Play para que ustedes se diviertan. Así que bueno, elijan los Pokémon que quieren que atrape. Yo personalmente atraparía a Pampi, que está por acá. Pero bueno, no sé qué ustedes querrán. Si ustedes quieren que atrape a Pampi, no sé quién. Y bueno, qué Pokémon quieren que atrape a ustedes. Y bueno, ya, nos vemos. Entrenaré un rato acá. Y bueno, nos vemos hasta el próximo capítulo, el capítulo 2. Y bueno, también quiero que estén atentos de las noticias de Pokémon G y Pokémon X. Yo las subo muy seguido, así que bueno, estén al tanto de esos. Chao, hasta la próxima. Ya saben, den me gusta, dejen sus comentarios y suscríbanse al canal para que el canal cada vez sea más grande. Y bueno, a este paso no solamente será un canal, sino puede ser a la medida hasta de los más grandes canales. Ya saben, ayuden a este canal a crecer. Recuerden que es nuevo. Y bueno, ya saben, suscríbanse, no cuesta nada. De esta manera estaremos más conectados tú y yo. Hasta la próxima. Cuídate.